vas a explorar un territorio que es el territorio de la imaginación. Es muy enriquecedor, ¿no?, el ir sumando una inspiración con otra inspiración y otra inspiración. No existe la inspiración sin mucha búsqueda. Bombay nos pide de diseñar un espacio teniendo como única inspiración la botella y su campaña de comunicación. Tengo que inspirarme de un espacio y de ahí yo imaginarme y construir un universo, ¿no? Cuando termine mi trabajo, pues ya soy la tercera fase del proyecto y solo nos quedará ver cómo quedará esta infusión de las tres disciplinas, el diseño interiores, la fotografía y la ilustración. La granja, o la granja, que le decimos más la granja, es un estudio de diseño. Como hay muchos, millones, pero en algo será diferente. Un viaje a la India. Fresco. El hielo que se deshace. Sumergirte. La botella y el azul de ciertos amaneceres. Empezamos a mirar una copa de Gin Tonic, Bombay Sapphire. Pasamos de los croquis a los objetos. Jugamos con las copas, las llenamos de colores, las llenamos de agua y volvemos a los croquis. De los croquis pasamos al ordenador. Yo diría que casi es una deconstrucción. A través de las redes sociales, pues recibimos input que se transforman en inspiraciones o primeras ideas para construir un proyecto. Estamos intentando que los ingredientes básicos de este cóctel plasmen un espacio. Generalmente trabajo bastante sola y a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Entonces, ya la idea de trabajar con un interiorista, con un ilustrador y hacer algo en común me atrajo bastante. Lo que me gusta transmitir Laura Mariluz es que este espacio es un espacio que te tiene que abrazar y que te tiene que envolver y donde estás metido dentro del azul. La primera inspiración que me viene en función de lo que he hablado con la granja es mar, es océano, es meterme bajo el agua. El clic que creo que es el que más me entusiasma un poco es que al ver el logo de Bombay Sapphire en la etiqueta, que es el retrato de la reina Victoria de Inglaterra, creo que ese es el personaje que creo que nos puede guiar en este imaginario del océano. Hay algunas imágenes que no sabes si es dónde, qué es, ¿no? No sabes qué es agua. Entonces eso era lo que más me interesaba. El azul Bombay existe en el mar. Ahora toca el proceso un poco más difícil también, que es el de seleccionar y contar realmente lo que quieres contar y que se entienda. Voy mirando la página web de Bombay cada día y sí que me he encontrado con unos elementos de reflejos y de brillos y son pequeñas inspiraciones que voy sumando a mi proyecto. Partiendo del espacio envolvente azul que me planteaba la granja, se me ocurrió el mar y ahora ya se lo paso a David para que él termine de montar este universo, ¿no? Este imaginario de Bombay. Para mí la ilustración lo bueno que tiene es que no dependo casi de nada, o sea, solo de mí, para crear cualquier cosa. Porque con un lápiz y un papel y tu mano, pues puedes crear mil universos. Como siempre hago una lista de palabras, que son a veces palabras que no tienen mucha relación entre ellas. Después de las palabras hago una búsqueda en internet de imágenes, fotografías, tipografías, decoraciones, lo que sea. Y en este caso también he imprimido algunas de las inspiraciones que me han llegado de los internautas. Yo pensaba mucho en la aventura, en el viaje, en el descubrir otros países, porque es un poco el origen, ¿no?, de la Ginebra, ¿no? He escrito la palabra imagination. La palabra nos da a entender que es imaginación, pero su forma nos lleva un poco a este mundo de infusión, de algo más etéreo, más aromático, porque es todo muy, bueno, muy ondulante y muy sinuoso, ¿no? Buscaba un aglutinante que encajaran mis dibujos con la fotografía, que no fueran dos cosas distintas.
yo creo que va a ser interesante el hecho de tres disciplinas distintas, que estén las tres infusionadas en un solo proyecto, y estoy ansioso por verlo. Todo el trabajo que nosotros y luego Mariluz y David han estado haciendo, yo creo que el primer objetivo es que no dejen diferente a nadie. Ha sido un proceso creativo muy cercano a mí y muy, muy libre y muy satisfactorio. Es bonito porque no hay restricciones, es jugar con la fantasía y la imaginación.